Dímelo, cariño, bienvenido a otro video. Estamos llegando aquí al Sneaker Fest, día 2. Me acaban de dar, mira, me acaban de entregar dos pares. Las compramos aquí mismo. Esto es una Foam Runner, size 11. Es la Clay Brown. Pagamos 120 en la Foam Runner. Y la Yeezy Slide size 11 también. Esta es la negra, la Onyx. Pagamos 110. Vamos a tratar de llegar aquí al evento a venderlas para un profit. Cuando las venda las dos, hacerme 100 pesos por lo menos. Para así 50 y 50 en cada uno, mínimo. Pero vamos a ir por las mesas una por una, a ver cuánto nos ofrecen y a ver si es posible venir a estos eventos sin nada de dinero a vender y hacer dinero aquí. Así que vamos a empezar. Clay Brown, size 11, y Onyx Slide, size 11 también. Offer estoy buscando. Vamos a ver qué nos ofrecen. Debo ponerla fuera de la caja para que las vean. Ayer tú me vendiste, hoy yo te vendo. 175. La Slide, 175 y esta. Y esa no me interesa. ¿No te interesa? No, por esta ahí no. Eres la primera mesa, ¿puedo dar una vuelta? Claro, está bonita, dale. Vengo ahora. Eres la última mesa, voy a dar la vuelta al evento entero. Ya nos ofrecieron 175 en la Slide. Y la pagamos 110, ahí estamos haciendo 65 pesos en la Slide nada más. Pero no se quieren llevar esta, yo quiero vender las dos, no una. Si toca vender una y después la otra, pues lo hacemos, pues chilling. Estoy buscando offers, las dos son 6-11. 130. Ya me ofrecieron 175 en esa. Es mi size, diablo, me la puedo hasta quedar. Está con re 10, ¿verdad? Sí, esa es 10. ¿Es 10? ¿No es 11? Ah, es 10, mala mía. La Foam Runner no es 6-11, me equivoqué, es 6-10. ¿Cuánto ofrece? ¿Ese era el highest offer? 1.80. Tienes highest offer ya. Ya el pana ofreció 180 por la Slide. Esta es la Clay Red, ¿verdad? Clay Brown, ¿eh? Pues eso sí. Esta está en 126. 100 pesos por esta. Vengo ya mismo. What? Ay, ¿cuánto ofrece? No son fake, relax. Este no es un challenge de fake. No. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Estás buscando el highest offer por ahí, ok. Ya la Slide tiene 180, 6-11. ¿Qué? Es que 6-11 estaba cara. ¿Y esta? 100 me ofrecieron. ¿130? 130, tienes highest offer. Sí, ok. Voy a seguir dando la vuelta a ver qué me ofrecen por ahí. Ok, dale, seguimos por ahí. Ok, dale. Ya estamos haciendo $10 en esta, so. Estoy buscando los highest offers. Ya esta tengo 180, size 11. Que está cara. Está cara y para venderla. Y esta 130, size 10. ¿Que te ofrecieron 130? Es el highest offer. Size 10 y 11. ¿Y cuánto me puede dar esta? ¿Qué size yo esta? No sé, yo la estoy en 180, pero no estoy buscando venderlas por mi precio. Ah, no, no, yo sé. Es que ver el offer, como que. ¿Te ofrecieron 130? Ahora mismo, a Proof Hype. Si no puedes bid, tranquilo. Solamente estoy buscando los offers. Te puedo ofrecer lo mismo, porque para buscarlo en casi 50 pesos, dale 180. El mismo offer, ya tiene. Si aquel flaquea, vengo donde ti. Dale. Duro. Dale. Vamos a seguir. Mira, ¿para qué compre? ¿Qué es esto? 11. ¿Cuánto? Estoy buscando el highest offer. 100. ¿20 pesos tengo? 100. No. ¿Highest offer? No, el highest offer es 180 en esta. Y 130 en esta. Estoy buscando. La ofrecieron una 1.20 esta. ¿Y cuánto es esta? 180 me ofrecieron ya. Esa hay 11, es de las más altas. Alta, bro. 60, bro. $60 reaches. ¿Qué? ¿La cachaste o la...? La caché, estoy buscando los highest offers. Para enseñarle a la gente que pueden venir aquí con un par de pesos y hacerse más. Puedo dar 50. Chico. ¿Qué es esto? 11. Esta es la más carita. Me ofrecieron ya 180 en esta y 130 en esta. Pero corre chiquita. Corre como 10. Por eso, ya tengo que usar 12. Yo tengo esta, ya es lo que pasa. Ya. Pues nada, tranquilo. Estoy buscando por highest offers. ¿Cómo así? ¿Qué te ofrezco? Te estoy buscando los highest offers. $50. Dale, hacho, váyanse para el cara. ¿Pero cuánto tienes? No, I'm not asking, I'm looking for the highest offer. Ya ofrecieron 130, size 10.
180, size 11. 135. 135, tienes highest offer. ¿Y esta? How much they offer you? 180. Oh, I don't know. Es size 11. Vengo ahora. I love you though, I love you. But I can't do 180. That's no, okay, pero 135. Yeah. Okay. High rise tiene highest offer en la foam runner, 135 y de la otra. Okay. Estoy buscando los highest offers. Tengo 135 en la foam, size 10. Y 180, size 11. ¿Cuánto? 135, high rise. 145. Highest offer, 145 por la foam. Vengo ahora. Ok, estamos subiendo poco a poco. Ya tenemos ahí el profit que queremos. Ya tengo... Vamos a buscar 10 pesitos más por lo menos. Estoy buscando highest offers. Size 10, size 11. Estas ofrecieron 145, ¿verdad? Y 180 en esta, size 11. ¿Hay precio? No, yo no le tengo precio, ¿eh? El que más de aquí en el evento. Si no puedes, se entiende. ¿Qué? ¿Era 140 y...? 145 y 180. Y tiene que ser both, ¿verdad? El offer. Obligado. ¿Puede ser uno? ¿Puedes subirle un offer a una nada más? 160. ¿160? 160 acaba de subir. Voy a terminar, me falta esta línea. Dale, rompe. Venga ahora. Vamos a ver. ¿Todo bien? Sí, aquí no hay nadie. Estoy buscando highest offer. Ya me ofrecieron. Esto es 10. 100, ¿cuánto? 160 fue. El de D-Base. Y esto es 180 me ofrecieron. 6-11. 180, esto es 6-11 y esto. 6-10. Yo sé que esta está carita, porque está, o sea, 11 para arriba en la ONI se están caros, pero si se puede beat el offer, si no, pues se entiende full. Estás buscando que alguien te suba. Estoy buscando highest offers. Pero, o sea, yo te digo tanto y tú sigues por ahí más que... Eres la última mesa, so maybe dé la vuelta para el último que ofreció más que tú, a ver, y vengo, cualquier cosa. Si no regreso, se vendió. Loading, loading. ¿Cuánto fue lo menos que te dieron esto? 180 me ofrecieron. 180. Vamos a subirle a 10, 190. 190. Subieron el offer de la ONI, 190 y 160. Voy a dar una vuelta más. Voy a ir donde el último que ofreció. Pero te tengo que llevar las dos. No, 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 puede ser una. Okay. O sea, si quieres subirle a esta, puedes subirle. No, pero... es que esta ya sí, yo sé. Y... Ah, entiendo, entiendo. Puede ser una, no tiene que ser las dos. Dale. Entonces yo voy a ir de nuevo a los que último ofrecieron y vengo. Dale. Venga ahora. ¿Y quién ofreció antes del de 160, 145? ¿Quién fue? Ah, el de allá abajo, el de aquí. Vamos para allí. ¿Todo bien? Claro que sí, un placer. Vamos a tomarle una foto, vamos. Ah, faltaron un par de mesas por ofrecer. Aquí, aquí. Te subieron el offer. A 160. 165. Vengo ahora. Dale, dale. Le acaban de subir a 165. Vamos a ver si el brother sube más o no. Pero vamos a ver. ¿Cuánto fue que ofreció, Mo? Uno, fue 1.35, 1.65 subieron. No, vendí. Sí, quédate con ese offer. Vamos a ver qué dice. Te subieron el offer. Están 190 ya. ¿Cuánto? 190 ya. Pasa. Voy a seguirlo. Yo estoy dando la vueltita. Yo creo que los que me ofrecen no me van a flaquear. No, sí. Por eso digo que si te están ofreciendo... No, yo la voy a soltar, yo la voy a soltar. Solo estoy buscando el highest offer. Si acaso ofrecen más, pues mejor. Ahora falta irle allí y ya. Ok, do it, bro. Okay. Vamos a ver. ¿Todo bien? Un placer. ¿Vamos para la foto? Dale, vamos, vamos. Lo subieron. 190. Lo ofrecieron eso. Me la están dejando en 200. ¿Te la están dejando en 200? ¿Quién? ¿Prefieres comprársela a él? Pues puede ofrecer 200 y yo vuelvo. Si no, pues se la compra a él. 1.95. Le subieron a 1.95 a esta hora.
Vamos a ver. Yo subí a 195 por esta. Está bueno. ¿Qué era? Estoy buscando highest offers. Ya tengo. ¿Cuánto fue? 165, 610. Y 195, 611. ¿Te ofrecieron eso? A ver, a la mesa al lado. No te puedo ofrecer más. No, pues está bien, no está bien. Bueno, yo creo que ya dimos la vuelta por todo el evento. Falta venderla. Y ya, so, vamos a ir a donde el brother para vendérsela en 195 ahora mismo y vamos a ir a donde este para ver si le sube un poquitito más y se la damos. ¿Te la llevaste? Te ahorraste $5 y se la compraste al más duro. 195, la Yeezy Slide Onyx. Para que ustedes vean, pueden venir aquí a los eventos, comprar cosas y venderla aquí mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te debo 5. 1, 2, 3, 4, 5, literalmente exacto, y mala mía que tienen que ser en uno. Duro, bro. Aquí tienen la caja y la otra. Gracias, bro. Ya vendimos la Onyx en 195, falta la Foam Runner. 165 el highest offer, yo quiero ver si dan un chichín más y la soltamos. Pero ya nos hicimos en esa $85, so, vamos para allá. ¿Queda esta? ¿Ya vendiste aquella? 195. Me voy. Vamos a ir aquí. ¿Cuánto fue? 165, ¿verdad? Vendí ya la otra. Voy a ir donde el que me ofreció 160, este le subió 5. Quiero ver si aquel sube 5 para que este suba 5. A veces tienes que dar muchas vueltas haciendo estos videos, pero valen la pena porque le sacas par de pesos. ¿Cuántos minutos llevamos? Como 15 minutos nada más. Que esto se puede hacer, so, simplemente tienes que ir, darte la vuelta, conocer las personas. Y obviamente estoy grabando un video que tal vez ellos dicen, pues vamos a hacerlo para el video, pero fuera de, estos son tenis súper buenos para comprar y vender. Que si no se venden aquí, se van a vender a la larga, so. Vamos para allí. Subieron a 165. ¿Qué es ahí otra vez? 610. No tienes que subir si no quieres, si no puedes, ¿entiendes? No, yo creo que ahí pasa. Sí, ahí pasa. Pasa. Dale, mami, rompe, bro. Gracias, bro. Pues, ganó 165. Yo creo que ya más nadie va a ofrecer más. A esta mesa no le he preguntado porque hay una bocina ahí que está bien duro. Voy a preguntarle. Brother, estoy buscando highest offer. Me ofrecieron 165, son 610. Si puedes beat, si no puedes beat, se entiende, relax. ¿Cuánto es el market de eso? No sé. Yo la compré aquí, estoy tratando de hacer un video comprándola y vendiéndola en el mismo evento. Puedo 165, me dice que puedo. Ese es el highest offer. 175 puedo. 175. Voy a ir donde él, que tiene un beat worth entre tú y él. Vengo ahora rápido. Está, bro. Vamos. 175, subieron 10. Vamos allá a ver ahora. Esto se está poniendo bueno. Yo no, honestamente yo no pensé que se iba a poder vender en eso. Ya en este punto están comprándoselas para ellos, porque para venderlas tienen que venderla bien cara. Yo creo que él va a pasar. Te subieron 175. No tienes que subir si no puedes. ¿Tato? 180, final offer. Tengo ahora. Final offer 180. Estamos entre dos vendedores ahora. 180 y allá abajo 175. Si él no es de 185, se fue. Si no, pues venimos aquí y la vendimos. ¿Todo bien? Dale, vamos a darle. Subieron $5, está en 180. Está entre tú y él. El coche 180, no, 85 no podría. ¿Se entiende? Puedo igualar porque siento que él va a flaquear. Puedo 180. ¿Sientes que va a flaquear? Sí. Tengo que honorar la oferta, o sea, tengo que ir allá a vendérsela. Dale, dale, si flaquea, vengo. Gracias. Él igualó la oferta. Significa que vamos a ir a donde él y si por alguna razón no nos paga lo que ofreció, pues venimos donde él y él los paga. Pero hay que honorar la primera oferta que hubo para ese precio, así que vamos a venderla en 180. La ganaste. Estaba entre tú y Upper Vibes. De verdad. Él igualó el precio. Y yo, bro, tengo que hacer honor a la oferta, so. Tú viste primero. Mira, 130.
Da un shout out ahí, date un shout out a la página. Hit Depot con Vivo Steam, estamos aquí en el Nickel Fest. Gracias a Hit Depot, se llevó la Foam Runner, la última venta. Bueno, eran dos. En verdad compramos dos aquí, para venderla aquí, para hacer un video. So. Muchas gracias. Seguro, gracias. Sigue rompiendo. Pudimos demostrar que se puede comprar aquí y vender aquí mismo. Básicamente compramos las dos, la Slide 110, ya sé que lo he repetido, la Slide 110, la Foam Runner 120, la vendimos la Slide en 195 para un profit de la Foam, la compramos en 120 para venderla en 180 para un profit de... Así que nos hicimos este dinero aquí en este evento en menos de media hora, solamente para comprobarle a ustedes que se puede. Y un challenge diferente porque ya ustedes siempre están viendo lo de comprar, vender y todo eso. So, yo dije, vamos a hacer algo diferente. Y ya, básicamente es el video de hoy, pero quiero que sepan que la semana que viene vamos a estar haciendo unos contenidos súper duros, vamos a estar fuera de Puerto Rico, vamos a estar viajando. Tengo que decirles que vamos a estar en Los Ángeles God Soul este sábado 22 y vamos a romper allí, como la vez pasada en Miami, esos videos se fueron súper virales, le dieron un montón de cariño. Así que espero que les sigan dando cariño al canal. Y nada, suscríbanse si no se han suscrito, estamos de camino al 500,000 de subscribers, que eso está un poquito al garete. Si no nos siguen en Instagram, síganos y dense la vuelta por nuestra página web wegotkickspr.com para que estén pendientes de todo lo que compramos. So, nada, nos vemos en el próximo.